Bueno, acá compré este microscopio USB. A ver qué tal es. Acá en la caja vemos que dice que es de 2 megapíxeles. No es de 2 megapíxeles. Es de 640x480. Dice que es de 1000X. No, no es de 1000X. No sé cuánto, pero mucho menos. Después dice también que es HD de alta definición. No, no, no es HD. Made in China, por supuesto. Bueno, vamos a probar el aparato. A ver qué más hay adentro de la caja. Este es un modelo que viene con un pie. Viene con un CD de instalación. Leí por ahí que el pie era bastante ordinario y que se rompía fácilmente. No se ve muy fuerte. Esto es plástico, esto es aluminio. Sí, es aluminio. Acá el riel por donde corre parece que también es de plástico. Así que eso sería un punto débil. Y todo el brazo este también es de plástico, que no se ve muy fuerte. Pero yo creo que si se lo trata con cuidado, sería durable. A ver, vamos a armarlo. Ahí está. En estos casos, con estos aparatos, siempre es necesario un pie porque al tener tanto aumento, si lo usamos a pulso, el más mínimo tembleque que hagamos con la mano, no podemos ver bien. El cable USB, acá tengo, esto no lo había visto. Un potenciómetro que no sé para qué servirá. Tal vez sirva para la intensidad de la luz, ahora vamos a ver. Una rueda que es para ajustar el foco. La rueda tiene una graduación, no creo que sea real. Y tiene un tapón para proteger del polvo. Tiene 6, 7, 8 LED. Allá al fondo se ve la cámara. Esto no es más que una cámara web con algunos aumentos o algún lente de aumento. Esto tiene un encastre acá. Ahí. Da un poco de miedito porque esto es muy frágil. Bueno, ahí lo hice entrar. Simplemente tuve que hacerle fuerza, hacer varios intentos a encajarlo bien. Y así es como quedaría. Podemos inclinarlo. Cuando lo movemos para inclinarlo, yo diría que hay que agarrarlo de la parte que encastra al microscopio, porque si lo agarramos de acá o de acá, podemos llegar a romper las pequeñas trabas que tiene. Y esto, además de hacer una inclinación, tiene acá esto para graduar la altura. Es bastante suave. Esto está muy bien. Esto funciona bien. Esto dudo que se rompa porque se ve suave, no, no tiene un movimiento forzado. Y acá esta rueda de acá debe ser para trabarlo, calculo. Esta rueda no hace nada. Si sirve para algo, no sé por qué no hace nada. Si hay algo que se puede romper en este aparato, yo diría que este es el punto débil. Bueno, ahí lo enchufé el USB. Podemos ver que acá el potenciómetro del cable lo que hace es regular la luz. Ahí está al máximo. Y puedo bajarla hasta tanto que prácticamente, o no, prácticamente no, está apagada. Y vamos a probar acá con una placa de disco rígido. Acá ya tengo la cámara conectada a USB. Para ver lo que tengo en la cámara, voy a usar el Media Player Classic. Es un reproductor de video que viene con el K-Lite, un muy conocido paquete de códecs para video y audio K-Lite. Y para poder usar la cámara, tengo que ir al menú Ver, Opciones. Acá de este lado, tengo que elegir Captura y asegurarme que acá esté seleccionada la cámara que quiero usar. Esta es la única que tengo. Fíjense que es una cámara Lenovo.
está la cámara del microscopio. No tocar más nada. Aceptar. Ahora voy, menú archivo. Abrir dispositivo. Y así de sencillo. Ahora me va a aparecer acá la imagen. No sé por qué no empezó a reproducir. Ahí está. Ahí le di play acá. Normalmente no es necesario. Bueno, ahí ya tengo lo que está viendo la cámara. Acá de este costado, fíjense que tenemos para seleccionar las diferentes resoluciones soportadas por la cámara. El máximo es 640x480, así que no es una cámara HD, como les había dicho ya. Con este mismo reproductor de video pueden también grabar. Acá está el botón para grabar. Acá está para seleccionar el formato de video, el formato del audio, si tuviera conectado un micrófono. Y si aprieto grabar, ya me empieza a grabar. Que de hecho es lo que voy a hacer ahora para poder mostrarles este video después. Yo acá pongo grabar y ahí ya me... No se puede conectar a la transmisión. Bueno, ahí solucioné el problema. No sé por qué con esta cámara no me deja grabar en MP. No importa. Voy a poner... Tendría que probar este de acá. Este no me anduvo, el DB video. FFD Show no lo probé. Sin compresión este es el que me deja grabar. Bueno, no importa, el video no es sobre eso. Ahí pongo grabar, así puedo mostrarles. Y ahora vamos a ver, pongo en pantalla completa. Ahora en este momento lo que voy a hacer, estoy ajustando la altura del microscopio con el... Gracias a la ruedita que tiene el soporte. Esto es para ajustar la altura. Y cuando ajustamos la altura, se va a desenfocar según qué tanto cambiemos la altura. Así que una vez que se desenfoca, con esta rueda vamos a mover. Y acá el potenciómetro. Ven la luz. Que en este caso, al ajustar la altura es como si hiciéramos, hiciéramos zoom. Ahí la tengo ajustada. Bueno, y como podemos ver, es bastante aceptable. Acá tenemos un chip que es del tamaño de los BIOS, de los BIOS de las notebooks. Fíjense que podemos leer perfectamente la serigrafía de los componentes. Por acá, acá lo podemos ver también. Acá perfecto. Acá en este chip grandote del disco, que sería el microcontrolador, que lleva patas muy finas. Podemos ver que también se diferencian bien. No es con una gran calidad, pero se ve bien. Lo que voy a hacer es bajar más la cámara para que se vea de más cerca, a ver si se puede apreciar mejor los pines esos. Tengo que bajar bien el microscopio. Y ahora con la rueda ajustar el foco. Se me mueve todo porque cuando ajusto el foco del microscopio estoy moviendo todo. Bueno, y ahí se ve mejor. Fíjense que tiene un muy buen zoom. La calidad no es la gran cosa. La resolución es 640x480, pero yo con el propio reproductor de video que estoy usando puedo poner pantalla completa. La verdad que bastante bien. Pensé que se iba a ver peor, pero se ve muy bien. Acá tenemos resistencias muy chicas. Capacitores, acá tenemos capacitores, resistencias, esta una sola resistencia, todos estos son capacitores. Ahora voy a poner otra placa. Esto es un sensor de
de un mouse inalámbrico. Bueno, conclusión. Ahí fíjense la poca altura que hay. O sea, la poca altura de foco. Ahí lo bajé para que se vea más grande. Yo puedo levantarle la altura al máximo prácticamente. Y se ve igual. O sea, la primera parte donde estaba la placa del disco lo tenía a esta altura. Fíjense que la altura es bastante grande. Uno puede meter un soldador para trabajar. Puede meter un soldador, hay espacio. O sea que tenemos una distancia para trabajar bastante aceptable. Lo malo es la superficie. O sea, esta plataforma que es muy chica sirve para placas chicas, para placas de teléfono, por ejemplo. No serviría para una placa de notebook porque no entra. Si sacamos el soporte de acá, no es estable y se vería mal. Conclusión, muy aceptable por el precio que tiene. Bueno, no me fijé que hay en el CD. Voy a ver si después lo agrego al video. Debe traer un reproductor para ver el video, que no me interesaría usarlo. No es necesario absolutamente lo que hay acá adentro. Bueno, eso es todo.